Sube a 7 el número de los congresos locales que este miércoles han aprobado la Guardia Nacional, por lo que el Senado confía a que el próximo viernes se haya alcanzado la mitad más uno. Por esta razón el decreto se envía al jefe del Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, enumeró a los 7 los congresos locales: Zacatecas, Nuevo León, Colima, Campeche, Chiapas, Guerrero y Tabasco. Va a caminar rápidamente la aprobación de la reforma que crea la Guardia Nacional en los congresos locales, además de las reformas de extinción de dominio y delitos graves, añadió. El triángulo de las 3 reformas es una forma de pinza para que la ciudadanía tenga más seguridad. Son reformas necesarias para crear una base al gobierno de la República, dijo. Senadores priistas no avalarán terna de aspirantes a la SCJN. En 6 meses se darán a conocer resultados. Además, el senador de Morena dijo que a más tardar en 6 meses podrían verse los primeros resultados en materia de seguridad. Lo importante es trabajar fuerte en torno a un tema tan delicado como el de la seguridad. El Senado de la República está haciendo su parte, enfatizó. Ha aprobado por unanimidad 3 herramientas constitucionales: extinción de dominio, delitos graves y Guardia Nacional. Aparte, se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General y fue designado el Fiscal General, y próximamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, dijo Batres.